Bienvenidos un día más aquí a Cantabria de Cerca. Hoy vamos a hablar de paro, vamos a hablar de mercado laboral, vamos a hablar de sindicatos. Y para ello tenemos una invitada que debuta hoy en Popular Televisión, la secretaria general de Comisiones Obreras, Rosa Mantecón. Bienvenida a Popular Televisión. Pues encantada de estar aquí con todos vosotros. Bueno, llevas muy poquito tiempo en el cargo de secretaria general, aunque ya te conocíamos de otras funciones, pero ¿qué tal es ese cambio de puesto? Bueno, pues la verdad que de inicio es como que impresiona, quizá podemos decir, el cambio de responsabilidad y bueno, pues es un cambio de tareas importante, es representar a muchas personas con las que tienes un compromiso muy fuerte y al final sabes que el futuro o que las condiciones de muchas personas y las condiciones de vida de la ciudadanía de Cantabria, pues en parte también está en tus manos. Entonces, bueno, pues es un cambio muy importante. La verdad que estoy muy contenta de estos 6 meses que han transcurrido desde la fecha. 6 meses, muy poquito tiempo. ¿Tenías claro lo de plantearte ese saltar a la Secretaría General del partido? No, no, por supuesto que no. En el sindicato no se plantean las cosas de esta manera. Los procesos no suelen ser así. Es como una decisión, podemos decir, colegiada. Tú trabajas con determinadas organizaciones y grupos con los que has ido evolucionando a lo largo de los años y al final, pues bueno, sí es cierto que soy joven, quizá para lo que venimos acostumbradas a ver en las direcciones de las organizaciones sindicales. Es la primera vez que hay una mujer al frente de Comisiones Obreras en Cantabria, pero bueno, también había que ser valiente y asumirlo y bueno, liderar una organización muy importante para nuestra región. Muy importante, ¿qué papel tienen los sindicatos ahora mismo en pleno siglo XXI? Porque ya no es esa misma imagen que teníamos de esos primeros sindicatos que surgieron, que estaban en la huelga, luchando, en la calle con los trabajadores, aunque sí que les seguimos viendo en la calle. Sí, bueno, ese papel quizá más reivindicativo y de lucha en el propio espacio de la empresa o en el espacio de la calle también lo seguimos liderando, pero sí que es cierto que quizá desde los orígenes del movimiento sindical hasta ahora, pues el papel que ha ido tomando las organizaciones sindicales en el plano más institucional o en el plano de la concertación, incidiendo en la regulación de la normativa, en la mejora de los derechos sociales para la ciudadanía y demás, pues se ha ido incrementando, ¿no? Y ahora el papel pues que se tiene pues es un poco un compendio de estas dos patas, ¿no? Y por eso nos organizamos en federaciones también, que son las que dirigen la acción más puramente sindical en el centro de trabajo y en la negociación colectiva y en lo que es más la organización de todo el conjunto y el ámbito más político del sindicalismo, que hoy en día es muy importante y que en la pandemia pues ha tomado un papel que no venía teniendo en los últimos tiempos, ¿no? Hemos sido partícipes a nivel nacional de multitud de cambios normativos que han conseguido mejorar las condiciones de vida de muchos trabajadores, muchas trabajadoras, salvar millones de empleos y bueno, creo que han cogido una envergadura que en los últimos años no habían ido teniendo, pero que ahora pues nos hemos vuelto a hacer un hueco en lo que es la esfera más política socialmente y estamos incidiendo en las políticas sociales y laborales de este país. Bueno, la pandemia ha traído un cambio fundamental hacia ese teletrabajo, esa implantación casi de un día para otro del teletrabajo en muchos puestos. No sé, desde vuestro punto de vista, esto ha supuesto abuso en algunos momentos, en realidad los empresarios tampoco estaban tan organizados, tampoco tenían tan claro cómo llevarlo a cabo. ¿Cómo se ha vivido los trabajadores? Bueno, se ha vivido de una forma muy compleja. Había sectores donde ya, bueno, pues el desarrollo de sus tareas estaba iniciando la implementación del teletrabajo porque era algo de lo que veníamos hablando desde hace mucho tiempo pero que no se había conseguido poner en marcha. Es muy complicado controlar los tiempos de trabajo, controlar las condiciones de salud y seguridad en los puestos y bueno, pues el control de tu propio tiempo es muy difícil. Entonces sí que se ha producido pues una sobrecarga y un estrés al que los trabajadores y las trabajadoras no estábamos acostumbradas. Ha sido difícil, pero bueno, finalmente ha habido una regulación que se tiene que asentar y que tiene que hacer que con el tiempo tengamos más capacidad de teletrabajar
para eliminar tiempos absurdos, a veces en desplazamientos o en otra serie de cuestiones, y que el teletrabajo realmente sea eficaz. Lo que hemos visto es que hubo un teletrabajo masivo en los sectores donde se pudo, pero que ahora prácticamente ha retornado a la actividad presencial. ¿Por parte de los trabajadores o por parte de las empresas o un poco de todo? En ambos casos. Yo creo que todavía nos queda un tiempo para adaptarnos a esta cultura del teletrabajo. Hay personas que incluso prefieren trabajar en su propio centro de trabajo, porque también trabajar siempre en tu espacio en tu espacio vital, en tu domicilio, con tu ambiente, pues muchas veces complica la actividad y también te reduce las relaciones con el resto de compañeros y compañeras. Bueno, hablando un poco ya del mercado laboral en Cantabria, conocimos hace muy poco los últimos datos del paro de la comunidad. A finales de mes, si no recuerdo mal, salen los datos de la EPA del último trimestre. Pero ¿en qué situación está el mercado laboral de Cantabria? ¿Cuál es la salud que tiene actualmente? Bueno, nuestro mercado de trabajo la verdad es que es altamente precario. Los últimos datos de paro sí que han mostrado una reducción en las tasas de desempleo. Podemos decir que estamos en el entorno de los meses previos a la pandemia, pero el problema de nuestro mercado laboral es más bien la precariedad, no solamente el desempleo, que es dramático, que haya más de 35.000 personas en Cantabria que ahora mismo buscan empleo y no lo encuentran, y eso dentro de lo que se encuentra en las estadísticas, pero es todavía más dramático que este empleo que sí que se produce y que ahora acoge a más de 255.000 personas ocupadas, sea altamente precario, con bajos salarios, con una alta tasa de temporalidad y en muchos casos con jornadas parciales, haciendo que los salarios de las personas que trabajan en Cantabria pues sean realmente bajos en muchas ocasiones. Surgió después de la crisis del 2008 ese debate sobre la figura del trabajador pobre. Un trabajador que, aun teniendo una jornada completa de sus 40 horas y un salario completo, seguía siendo pobre, no le daba para vivir en el día a día. ¿Eso sigue existiendo hoy en día? Eso sigue existiendo, y eso que el salario mínimo interprofesional en los últimos años se ha incrementado en más de un 30%. Ahora mismo, con un salario de 965 euros, que es el que impulsa todo el resto de salarios y que tendría que garantizar que no haya ninguna persona que tenga un salario de 965 en 14 pagas anuales, pues bueno, si te pones a pensar en salarios que tienen que sostener familias, que tienen que sostener alquileres, que tienen que sostener el incremento de los precios para el consumo, pues bueno, no estamos hablando de cifras desorbitadas, pero es que esto es además cuando hablamos del trabajo regulado. Sigue existiendo mucho fraude en la contratación y mucho fraude laboral que hace que muchas personas con contratos de jornadas parciales pues trabajen largas jornadas laborales. ¿Algún sector en el que destaque ese fraude? Porque siempre tenemos en la cabeza los clásicos, pero bueno, no sé si se corresponden con la realidad. Si hablamos de la hostelería, sí es cierto que existe muchísimo fraude en la contratación, pero es que además también existe mucho fraude con las horas extras no abonadas, con jornadas interminables, con la imposibilidad de disfrutar de los descansos. Bueno, pues es un sector muy complejo para los trabajadores y las trabajadoras que dependen de él, y que además en muchas ocasiones, sobre todo en determinadas zonas de Cantabria ampliamente turísticas, pues dependen de trabajar en periodos estacionales vinculados a las vacaciones o a otros periodos festivos, como pueden ser las Navidades, la Semana Santa y demás. La temporalidad, precisamente, está relacionada con estos factores que nos comentabas, con esas temporadas turísticas, con ese tipo de economía que tenemos, o sin embargo se abusa un poco de la temporalidad para ganar más seguridad. Bueno, la temporalidad, por supuesto, que está ligada a la estacionalidad, pero la temporalidad podemos decir que es una lacra en nuestro mercado laboral, y esto podría decirse que forma parte de la cultura de nuestros empresarios y empresarias, ¿no? Si miramos las estadísticas, vemos como en el 2021 más del 50% de los contratos celebrados en Cantabria son contratos de duración de menos de un mes.
O sea, no son contratos vinculados a temporadas de mayor actividad, sino que lo habitual es que se contrate de forma temporal, y es por eso que más del 91% de los contratos que se celebran mes a mes son temporales, pero es que además en muchas ocasiones son de muy poquitos días, ¿no? Y aunque nuestra regulación lo que dice es que el contrato ordinario es el contrato indefinido para nuestro mercado de trabajo y que otros tipos de contratos tienen que tener causa que lo justifiquen, pues la realidad es que esto no se produce así. ¿Y ese tipo de trabajadores está muy extendido, que encadenan contratos, ya no digo temporales, de una temporada o de rebajas o de la temporada de verano, sino un poco ridículos, de una semana tras otra y encadenando contratos cada una de estas semanas? ¿Es muy común esto? Es más común de lo que pensamos y realmente es dramático, podemos decir, ¿no? Porque hay personas incluso que realizan continuamente, incluso para la misma empresa, trabajos de muy pocos días, y podemos encontrar incluso casos de personas que en un año tienen alrededor de 100 contratos laborales, con lo cual es un absurdo al que se tiene que poner freno y que esperamos que la reforma laboral actúe en este sentido y también otras instancias como tienen que ser la inspección de trabajo y demás. Hablaremos luego un poco más de la reforma laboral, pero hay otro tema muy destacado, el paro femenino. O sea, el paro femenino lleva siendo, creo que es un problema estructural, bastante mayor que el de los hombres, cuando lo lógico, lo que te dice es que debería estar en un nivel bastante igual que el de los hombres, pero siempre superior. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Mira, a mí este tema sí que me llega, ¿no? Y llevo años intentando concienciar a las personas sobre este asunto, ¿no? Porque aunque las mujeres somos menos del 50% de la población trabajadora, es una constante que seamos más del 50% entre las personas desempleadas, ¿no? En los últimos datos de desempleo del cierre del mes de diciembre, podíamos ver como más del 57% de las personas en desempleo son mujeres, ¿no? Y esto es una constante, o sea, no es un tema coyuntural, no es un tema vinculado a la pandemia, no es un tema vinculado a ninguna crisis en concreto, sino que es una constante. Las mujeres sufren más el desempleo, pero sufren más todos los indicadores de la precariedad, son más visibles para las mujeres. Sufren más desempleo, sufren más temporalidad, sufren más jornadas parciales, pero es que incluso entre los contratos temporales, quienes mayor número de contratos temporales a jornada parcial, que ya es el mayor exponente de la precariedad, está asociado a las mujeres. Y esto pues requiere de un cambio de mentalidad, porque no está vinculado a la propia decisión de las mujeres, no es una situación que esté justificada por la solicitud para la conciliación, como en muchos casos se viene discutiendo, sino que es una constante en nuestro mercado laboral el utilizar a las mujeres para cubrir jornadas que en muchas ocasiones son complementarias a las de otras personas. ¿Pero dónde debe encuadrarse este cambio de mentalidad? ¿En las empresas, en los gobiernos, para que promuevan legislaciones que busquen reducir estas diferencias? ¿Dónde tiene que estar este cambio? Bueno, ¿o en la sociedad incluso? En todos los estratos, desde la sociedad a las propias instituciones, ¿no? Y esto sí que era una reivindicación sindical desde hace mucho tiempo. En 2007 se puso en marcha la Ley de Igualdad, que ya establecía ciertas medidas que tenían que encaminar a la mejora de las condiciones de trabajo de las mujeres y a la incorporación de mujeres en todos los sectores y empresas por una igualdad real en el ámbito laboral, pero ni siquiera hemos cejado en el empeño durante la pandemia, y ha sido en este periodo en el que se han promulgado dos decretos muy importantes encaminados a reducir la desigualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral, que son los dirigidos a reducir las brechas salariales y a implementar los planes de igualdad en las empresas, y en ello estamos trabajando. Se han reducido los requerimientos para el establecimiento de planes de igualdad en las empresas, y bueno, el próximo 7 de marzo será la fecha en la que entre en vigor la obligatoriedad de contar con un plan de igualdad para las empresas de hasta 50 trabajadores en adelante. Bueno, otro de los temas que está sobre la mesa, los ERTE. Durante esta pandemia se ha descubierto los ERTE, ya existían, pero se ha descubierto que son una medida de flexibilidad
para intentar salvar la empresa y los puestos de trabajo. Pero a estas alturas, no sé si vosotros creéis que sigue teniendo esta función o que se nos están quedando anquilosados todas estas personas que se han quedado ya 2 años, muchos de ellos en ERTE. ¿En qué situación están? Bueno, mira, los ERTE podemos decir que han sido el salvavidas de millones de puestos de trabajo. En España se cuentan por millones, en Cantabria en decenas de miles de puestos de trabajo y también de empresas, porque estos puestos de trabajo se han sustentado gracias a la inyección de recursos públicos, esos que aportamos entre todas y todos a las arcas de la administración del Estado, y son los que han posibilitado ayudas económicas para que las empresas no tengan que asumir los costes. Estos ERTE, que hemos denominado COVID, así de forma habitual. Como todas las cosas en esta pandemia. Sí, eso es. A lo largo de estos meses han supuesto el sostén de estos miles de trabajo, de puestos de trabajo en nuestra región. El momento más álgido en relación a las personas acogidas por ERTE en Cantabria fue en abril de 2020, donde podíamos contar más de 35.000 personas sostenidas por estos ERTE. El último dato con el que contamos es el de noviembre, y a finales de noviembre Cantabria aún registra en torno a 2.000 personas, 1.900 y pico personas acogidas por los ERTE. Entonces yo creo que sí que podemos decir que ha sido una medida eficaz, que además no ha supuesto la pérdida de puestos de trabajo, porque como bien sabéis las afiliaciones a la Seguridad Social se han incrementado, y entonces lo que hemos visto es cómo estas personas acogidas a los ERTE se han conseguido ya incorporar a la actividad laboral, y eso es un dato muy positivo, mientras que en otras crisis lo que ha venido sucediendo era que se destruían los puestos de trabajo. Esta reformulación rápida de los ERTE, pues lo que ha supuesto es que estos puestos de trabajo se mantengan, las personas tengan un sustento económico con las prestaciones, en algunos casos complementadas en la negociación de los ERTE, en el propio seno de la negociación colectiva, y en otras con la propia prestación por desempleo. Pero es que además las empresas se han visto beneficiadas por unos recursos públicos que han sido los que realmente han sustentado este periodo. Bueno, y tenemos también unos sectores, hemos hablado de mujeres, hemos hablado de personas con contratos temporales, pero un sector que lo tiene muy complicado es el de los jóvenes. Esa gente que quiere acceder por primera vez a un empleo. Seguimos viendo que las tasas de paro son bastante altas, con además ese impedimento de que no tienen experiencia laboral que puedan demostrar y que sea un valor más en su currículum. ¿Cómo se puede solucionar, cómo se les puede ayudar a que accedan a este primer empleo? Bueno, desde Comisiones Obreras llevamos años reivindicando la puesta en marcha de un plan de empleo que, entre otras cuestiones, empuje la incorporación de las personas jóvenes al mercado laboral, porque además a lo largo de los últimos años y desde prácticamente la crisis de 2008, cuando se destruyó tanto empleo en sectores como la construcción o la industria, hemos visto cómo el acceso de las personas jóvenes al mercado laboral se ha vuelto todavía más complicado, ¿no? Era una constante la pérdida de puestos de trabajo entre las personas jóvenes, y además es una constante que la precariedad ya es extrema entre las personas más jóvenes. Hay muy poquitas personas trabajando, muy poquitas personas trabajando con unas condiciones de fijeza en sus puestos de trabajo, y además es una constante la alta rotación que tienen. Son periodos de trabajo muy cortos y además con unas condiciones pues de las más precarias del mercado laboral. Llevamos tiempo trabajando desde el ámbito nacional, pero también en Cantabria, por la puesta en marcha de un plan de empleo, y este año pasado entendimos en el seno del diálogo social que era urgente poner en marcha un plan de empleo joven, que al final se ha configurado en un plan para la mejora de la empleabilidad de las personas jóvenes, que ya concretamos en el mes de diciembre y así lo presentamos. Y bueno, es un plan que tiene que venir a mejorar las condiciones de trabajo de las personas jóvenes, a facilitar la incorporación al mercado de trabajo, pero también a mejorar la formación y la empleabilidad de estas personas, ¿no? Es un plan que tiene que hacer que estemos esperanzados en un cambio que no va a ser inmediato, sino que tendrá que llevar el recorrido
óptimo para poder hacer una evaluación, para poder saber si esto da sus resultados, pero que dotado con 79 millones de euros, con seis líneas, seis ejes en los que se concretan las medidas, destina la mayor parte del presupuesto a mejorar la formación y a posibilitar las primeras experiencias de empleabilidad para las personas jóvenes. Ambicioso, un plan bastante ambicioso el que se quiere poner en marcha. Sí, es un plan ambicioso, pero que bueno, siempre hemos exigido que las propuestas políticas vayan acompañadas de presupuestos reales que den sustento a las políticas, y en este caso, pues bueno, tiene que ser así, porque así está contemplado, lo contemplan ya los presupuestos de Cantabria para este año, y se tiene que empezar a dinamizar ya, y las empresas tienen que conocerlo para poder utilizar las medidas, acogerse y que realmente las personas jóvenes sean capaces de incorporarse a este mercado laboral en mejores condiciones, porque ya no es solamente que su situación laboral sea precaria, sino que las personas jóvenes en Cantabria, lo que venimos diciendo, y yo lo he denominado como una precariedad vital, porque imposibilita la emancipación de las personas y el desarrollo de una vida digna y plena, ¿no? Vemos cómo cada año, cada trienio, se va elevando la edad en la que las personas de Cantabria consiguen emanciparse, y además de estar a la cola en las tasas de empleo y en la cabeza en las tasas de desempleo, también estamos a la cola en las tasas de emancipación en nuestro país. Bueno, como comentabas, hablabas de las líneas políticas, tenemos por delante uno de esos cambios tan importantes para tantísimos millones de personas en todo el país, la reforma laboral. Se está ahora buscando la aprobación de esa reforma laboral en el Congreso, que tampoco parece que vaya a ser tan fácil como se esperaba en un principio. Pero en líneas generales, lo que se ha presentado, ¿qué valoración hacéis vosotros? Porque depende de dónde escuchemos, o se ha quedado corta, o no va a valer para nada, o es maravillosa. Bueno, La reforma laboral, por supuesto, que la calificamos como muy positiva porque, bueno, pues tras muchos meses de negociación de este mismo documento, tras más de 10 años reivindicando lo que veníamos denominando como la derogación de la reforma laboral del año 2012, pues conseguir un consenso en el seno del diálogo social es importante. Es importante que sea un acuerdo consensuado y que cuente con el compromiso de todos los actores que actúan en el mercado laboral, ¿no? Pero además es que es importante porque nosotras en Comisiones Obreras veníamos en los últimos tiempos marcando prioridades, ¿no? Y uno de los talones de Aquiles de nuestro mercado laboral, el principal, yo creo, es la temporalidad. Era fundamental atajar la temporalidad en España, también en Cantabria, pero atajar esta temporalidad con medidas que vayan a ser efectivas era fundamental. El recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos, que no haya ningún convenio que pierda su aplicación, se tarde lo que se tarde en negociar el siguiente, era fundamental. Que el convenio sectorial volviera a tomar la prevalencia del convenio de empresa, que en tantas ocasiones ha debilitado las condiciones de trabajo de trabajadores y trabajadoras, porque en el seno de sus empresas se firmaban condiciones peores que las de sus convenios sectoriales, y el conseguir medidas de flexibilidad que pudieran hacer frente a situaciones concretas y coyunturales en nuestro mercado de trabajo, como han sido los ERTEs de pandemia, pues era fundamental. Y esos cuatro elementos han quedado regulados en esta reforma laboral, con lo cual entendemos que va a ser positivo, sobre todo porque atajamos uno de los principales coladeros del fraude laboral, como es el contrato por obra o servicio, que ahora desaparece, y porque los agentes que intervienen en la negociación colectiva recuperamos poder sindical para la negociación, lo cual redundará en mejores condiciones de trabajo de muchas personas. Y veníamos hablando que esta reforma laboral sí es ambiciosa, pero es que además es una fase de lo que podemos denominar como recuperación de los derechos y mejora de los derechos. No solamente recupera derechos perdidos en la anterior reforma, sino que además pues genera derechos que hasta ahora no teníamos, y por eso no queríamos, con una derogación de la reforma laboral, volver a la legislación anterior. Han pasado más de 10 años y los tiempos, pues bueno, tenían que adaptarse, modernizar nuestra legislación, y estamos en ese camino.
Bueno, en Cantabria ese diálogo con la patronal y con las instituciones políticas existe lo que se llama la concertación social. Es un diálogo bastante más estructurado, en el que reunís periódicamente, pero ¿qué tal funciona? ¿Dentro, internamente, conseguís sacar adelante iniciativas o se nos queda un poco de cara a la galería? Bueno, es un consejo de diálogo social que está estructurado además de en el consejo y en la comisión permanente en 6 comisiones sectoriales en las que abordamos de forma concreta y a través del acuerdo de legislatura en el que se especificaron los acuerdos de legislatura para el periodo en las que se trabaja el desarrollo de estos distintos acuerdos, ¿no? Y como podemos imaginar, pues hay distintas velocidades entre las distintas comisiones y tenemos que decir que en lo que está más vinculado al empleo estamos muy satisfechas. Se han sacado adelante también al menos 3 acuerdos en la Comisión Sectorial de Empleo, los acuerdos COVID, que en la primera fase fueron dirigidas a la mejora de las condiciones de personas trabajadoras y familias, y el segundo acuerdo por la extensión de la crisis motivada por la pandemia, que vino más vinculado a establecer medidas para contrarrestar la pérdida de condiciones de trabajadores y trabajadoras y también para mejorar las condiciones de seguridad y salud frente a la pandemia. Más allá de esto, es en el seno de este diálogo social, en la Comisión Sectorial de Empleo y Formación, donde hemos trabajado el Plan de Empleabilidad Joven con la participación de los 3 agentes, y es por eso que estamos satisfechas, igual que también lo estamos con los trabajos sacados adelante en la Comisión Sectorial de Políticas Públicas, Igualdad y Servicios Sociales, donde ya el año pasado pusimos en marcha un acuerdo para la implementación de planes de igualdad en las empresas y administraciones de Cantabria, bajo el que seguimos trabajando y que está dando también sus frutos por la evolución que están teniendo la instalación de la puesta en marcha de planes de igualdad en nuestras empresas, que tiene un déficit importante. La igualdad no estaba llegando a las empresas de Cantabria y con estas medidas pues se están impulsando. Para terminar, muy brevemente ya, muy rápidamente, quería preguntarte por algunos sectores, pero nos vamos a quedar con uno, el de la industria. La situación en la que están los trabajadores de la industria, porque estamos viendo algunas alarmas y algunas situaciones complicadas, desabastecimiento de productos, el precio de la luz que les está afectando. ¿Qué os movéis el futuro para estos trabajadores? Bueno, no, tampoco queremos alarmar a los trabajadores y las trabajadoras del sector industrial. Además, el sector industrial abarca pues muchos subsectores, podemos decir, ¿no? Sí que es cierto que hay empresas que se están viendo muy afectadas en la factura mensual por el incremento de los costes de la energía. Es algo que nos preocupa fuertemente. Llevamos meses diciéndolo y pidiendo medidas para facilitar el trabajo y el mantenimiento de los puestos de trabajo en estas empresas. El coste de la energía afecta a todas las empresas de todos los sectores, igual que afecta a los hogares, pero sí es cierto que las empresas que vienen denominándose como electrointensivas pues sufren momentos críticos, y hemos visto cómo las propias empresas están denunciando la situación que atraviesan, pero además exponiendo que tienen dificultades para mantener su actividad y tienen que, bueno, pues lo estamos viendo cada día. Últimamente hemos visto Ferroatlántica cierra otro horno, la actividad en otro horno, acogidos a un ERTE, suspenden parte de su actividad. Esperamos que el Gobierno de España y con la presión que puedan hacer en las instituciones europeas logren frenar la escalada de estos precios, porque si no sí que va a suponer un problema, al igual que sucede con lo que bien decías, los microchips, los componentes, que hay muchas empresas de Cantabria que dependen de estos elementos para poder producir, pero bueno, todavía no tenemos que estar en nivel de alarma, porque estas circunstancias tienen que revertirse en el menor espacio de tiempo posible. Pues muchas gracias, Rosa, se nos ha acabado el tiempo, ya lo siento, pero no podemos seguir aunque estábamos muy a gusto. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotras en Popular Televisión. Pues muchas gracias por acogernos y por dar voz a nuestras
a nuestras opiniones y nuestras reivindicaciones. Pues muchas gracias también a todos ustedes que nos ven. Nos despedimos ya. Recuerden, volvemos el próximo jueves, Cantabria de Cerca, pero mañana tienen una cita con Lucía Pombo y Cantabria de Cerca, edición Cultura.